Thank <small noise> you. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro programa Que es el vuestro, entre otras cosas Gracias por estar ahí Es lunes, es lunes Pero como siempre os digo, pensar una cosa Que ya es lunes significa que el viernes cada vez está más cerca Ahí lo dejo, lo pongo sobre la mesa Bueno, eh, estáis bien, ¿verdad? Me alegro, me alegro Hoy es lunes 13, o sea que mm, tranquilos porque eso no afecta Porque o es el mal 13 que es mm, mal rollo, mal fario Lo que sea, viene siendo mala suerte o es viernes 13, que es yuyu, que es eh, susto. Pero el lunes 13 está permitido. De hecho, nosotros nos hemos permitido el lujo de llenar el programa de contenido que os va a gustar. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de, de baile, sí, sí, de ritmo. Eh, ahora os cuento por qué. Después vamos a pinchar un poquito de música. Eh, después vamos a jugar un poquito eh, con los niños. Y después vamos a hablar de ciencias naturales. Sí, de la ciencia. ¿Os acordáis cuando ibais al cole? Eh, eh, la, ¿Se estaban bien las ciencias? Pues hoy vamos a hablar de un recurso para que a los niños eh, las ciencias les guste un poquito más. Después lo cuento. De momento vamos a comenzar, vamos a arrancar y vamos a hacerlo saludando a ella, a la gran Mónica Aldehuela. Vamos a ver dónde está y qué nos quiere contar. Mónica Aldehuela, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Alfredo. Pues nos hemos venido hasta FAM para empezar la semana de la mejor manera de la que podíamos hacerlo. Y es que hoy se inaugura una exposición que se llama Rostros de Vida. Se compone por diferentes fotografías creadas por Fran Elara. Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Y se enmarca dentro del proyecto Rumbo. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por Rocío, perdón, por Amalia Campos. Muy buenas, Amalia. Hola, buenas. Cuéntanos un poco cómo ha sido coordinar este proyecto y cuál es el objetivo. Pues al final un proyecto muy ambicioso en el que trabajamos tanto la desinstitucionalización, vida autónoma, independencia, además que trabajamos como le llamamos dentro del proyecto muchos paquetes. Y al final pues fue una idea que surgió porque estamos trabajando en residencia el tema de la autonomía, vida independiente, esa apertura a la comunidad. Y entonces surgió hace un día una idea de esta de despacho que estás hablando a ver qué se te ocurre hacer. Y queríamos transmitir el tema de, con esta exposición de fotos, un poco el tema de, pues eso, de esa apertura a la comunidad, de esa, de esa autonomía, de esa independencia, como ya han comentado antes compañeros, de dar esa humanización al tema de la discapacidad siempre con, con las gafas puestas de no los, los límites que encontramos ante la discapacidad, sino también el disfrute, el que al final también son personas y que, y que con los apoyos necesarios o pueden hacer vida totalmente autónoma e independiente. Entonces, más o menos eso es lo que queremos reflejar con esta con exposición. Esta al final, a través de este tipo de iniciativas, es como se da a conocer y como somos conscientes de la realidad. Exacto, muchas veces si no estás metido en este mundo como que no conoces, no sabes lo, los beneficios que también te da trabajar con estas personas, entonces al final a través de esta exposición queremos haceros llegar tanto a, a todo Almería, incluso si podemos más allá a través de las redes, eh, que conozcan cuáles son nuestros, nuestras personas que están aquí en residencia. Hablas de los beneficios, ¿cuáles son los beneficios que te aporta a ti personalmente poder trabajar con estos usuarios? Pues, si te digo personalmente, el amor y el cariño que me dan cada día que vengo aquí. La verdad que yo al final trabajo por y para eso. Maravilla. Vamos a preguntarle a Fran, porque Fran Alfredo se vino aquí a pasar una tarde, estuvo con ellos compartiéndola. ...y de esa tarde salió el resultado que podemos ver hoy aquí. Sí, la verdad que fue una tarde súper divertida... ...hicieron un karaoke... ...porque sí que lo que queríamos era tener la... ¿no? ...la sensación con ellos de que no tuvieran que posar... ...ni mucho menos, coger la parte más natural, ¿no?... ...de, de ellos, y fue gracias a ellos, bueno... ...hicieron un karaoke súper divertido... Y, ...y al principio es verdad que la cosa estaba más fría, ¿eh? de, no, incluso yo también, ¿no?... ...ellos también conmigo, yo con ellos, ¿no? y luego me invitaron fácilmente a entrar dentro de su grupo y, y fue, vamos, fue una experiencia humana más hicisteis amigos sí 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 totalmente sí sí Además, los veo ahora claro llevo este tiempo editando editando a ellos tanto en fotografía como en vídeo y de tanto verlos en mi casa no después de la foto y del día que echamos pues los veo y, y, y casi que no tiene una parte donde que parecen como familia no de alguna manera otra están cerca están dentro de mí cómo ha sido Fran retratar a estos usuarios qué has querido sobre todo transmitir tú con estas fotografías principalmente mmm, no iba con ninguna idea concebida porque creo que la esencia estaba en la naturalidad y yo creo que me, me dejé guiar un poco. Yo creo que fue eso la esencia la esencia de ello simplemente. Es verdad que hay que saber encuadrar, el momento en el que depende de cuántas personas saben en este encuadre o qué quiera transmitir con el, el ángulo que use o no. Pero todo está envuelto en naturalidad y, y esa, eso a día de hoy, además lo había comentado antes, que son de las cosas que últimamente no se ven tanto, la naturalidad se está dejando un poco en un lado y quizás se está poniendo el maquillaje en otro, digo maquillaje abriendo comillas, ¿no? Entendemos, Entendemos sí, que nos quiere. Sí, entonces creo que con ellos podemos aprender muchas cosas y sobre todo ser naturales y, a, y a estar cerca de, de... De hecho, incluso, hablándolo también antes con Paola... Sería muy Habla bueno. la Inez, Sí, sería muy bueno venir de vez en cuando. A ver, a visitar, a conectar, a darnos cuenta de cuáles son los problemas de verdad. Y ahí deberíamos aprender bastante. Yo, fue la sensación que me, que me dio. ¿eh? Hablas del aprendizaje, algo muy importante. Imagino que en esa tarde, cuando manifiestas esto, es porque tú también aprendiste mucho. Sí, sí, además lo hablaba también antes. Precisamente aprendí a, más, más, más que profesionalmente, o, o no, enfrentarme a un tipo de rodaje o. ...sesión fotográfica donde me voy a poner con gente... ...que a lo mejor, pues bueno, no buscamos la pose... ...fue más humano, entonces, no sé, yo llegué a casa diciendo... ...qué bonito, qué chulo, qué, qué, qué maravilla, qué, qué belleza... No, ...o sea, yo por ejemplo sí veo belleza aquí... Porque, claro, entonces, es un poco eso... ...yo creo que nos vendría muy bien, aparte de poder ver la... la propia exposición, que creo que va a ser itinerante... ...y es posible que la pongan en el Espacio de Alma... Eh, pues yo creo que tendremos que verla y a partir de ahí también conocer también un poco al usuario, porque son, son maravillosos. Pues muchísimas gracias, Fran. Bonito proyecto. Y además, como nos comentaba Fran, apuntaba María: sí, va a ser una exposición itinerante, no vamos a poder verla solamente aquí. Sí, exacto, queremos exponerla también. FAN organiza cada año por el Día de la Discapacidad una gala. Este año será el 2 de diciembre a las 11 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad y allí colocaremos también esta, esta exposición. E incluso la idea, como ya hemos hablado también, es ponerla en el espacio ALMA, incluso en más lugares que vayan saliendo, universidad y demás, eh, lo iremos haciendo, iremos avisando, iremos poniéndolo en redes. ¿eh? Claro que sí, de momento podemos visitarla aquí. ¿Cuándo, sí. Amalia? Pues estará durante toda la semana porque ya la Espana la llevamos para el Día de la Discapacidad a la universidad. Pero durante esta semana podéis visitarla aquí en residencia. Muchísimas gracias a vosotros. Alfredo, pues qué alegría visitar proyectos tan bonitos. Ya lo sabéis, lo estáis viendo desde casa. Yo sé que tenéis las mismas ganas que teníamos nosotros de conocerla antes de venir hasta aquí. Como habéis escuchado a Amalia, tenéis toda la semana por delante para hacerlo. Gracias Mónica, muchísimas gracias. Eh, vente, vente, vente para acá, vente para Plato, que tenemos que seguir hablando de cosas interesantes. Yo voy a hacerlo, yo voy a seguir hablando de cosas interesantes mientras tú vienes, porque os quiero hablar de un evento que va a arrancar este viernes, viernes, sábado y domingo, tenemos una cita con el Swing, eh, es la sexta edición del Almería Swing Fest, sexta edición ya, qué barbaridad. Bueno, pues están conmigo eh, Mónica Navalón. Buenas Hola, tardes, bienvenida. Y Violeta Sogel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida también. ¿Cómo estáis? ¿Estáis cómodas? Perfecto. Sí, sí. estupendamente. Si os queréis arrancar a bailar, lo podía hacer, ¿vale? Vosotras a vuestra bola. No es momento ahora, ¿no? Bueno, un poquito de música de fondo y siempre... O sea que si os quedáis... O sea, Una si anima, ah, anima. Empezáis a mover los pies y salir. No, no lo vamos a hacer, ¿no? Hay que guardar las fuerzas para el fin de semana. Uh -huh. Eso sí. Bueno, háblame de este, de este festival. ¿Cuándo nació? Bueno, hace seis ediciones, evidentemente. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo nace este festival? Porque creo que es la primera vez que hablamos de él aquí en el programa. Eh, bueno, hemos, hemos sí, hemos venido a presentarlo ¿Sí? alguna vez, pero hace ya unas cuantas ediciones. Entonces, ya no claro. sé. Tampoco han sido consecutivas. La primera fue en 2015, uh -huh. que es un poco cuando nació, nacimos como como comunidad nosotros formamos una asociación que nos llamamos al swing y al cabo sí. un poco pues por el juego de palabras ¿no? de, de lo que hacemos que es todo lo que tiene que ver con el swing y pues entre la frase al fin y al cabo y bueno pues el cabo de gata que siempre está ahí hay decente. que barrer para casa, hay que barrer pa casa claro. sí pues nosotros eso eh, nacimos alrededor de 2015 fue ese año fue la primera edición y desde entonces pues hemos ido creciendo hasta que ya llevamos seis no han sido consecutivas pero bueno antes pero bueno, hemos la pandemia también Exacto. y todo el rollo esto no que, que nos han cortado un poco la ala pero sí. oye ahí estáis aquí estamos Esta persona, sí. Señor. Sí. sí todo nace de una pasión que claro. es la música jazz swing y algo que de repente descubrimos que lo podemos bailar entonces una vez que <laughs> est estas dos combinaciones se juntaron con nuestras vidas pues vimos que esto ya se hacía en más partes de, de España. Es decir, eh, una disciplina de baile en el que uh -huh. se juntan muchas personas de otra, otras localidades y organizan su propio festival. ¿no? Uh -huh. Nace de gente muy con muchas ganas... Con ganas de pasarlo bien. De pasarlo bien. De disfrutar con su pasión. ¿no? Exactamente. Y compartirla. ¿A que podía hacer... Hacerme vosotros también la entrevista. Y yo os digo porque... La, <laughs> no, pero es, es de cajón, ¿no? Eh, eh, evidentemente, si lo hacéis porque... El, lo disfrutáis con vuestra pasión que es que es el baile, el swing y demás y bueno, pues una posibilidad de pasarlo bien, de convivir también con otra gente que vendrá y demás, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, la mayoría de gente lo dice cuando vas a una fiesta o cualquiera de nuestros eventos donde ves a la gente bailar eh evidentemente todo, toda persona que baile el bailar ya en sí es algo que, que te lleva a la diversión a pasártelo bien, sí, etcétera, claro. pero lo que se caracteriza lo que caracteriza muchísimo al baile swing es que ve sonrisas de oreja a oreja, Cierto. siempre, todo el tiempo que la gente está bailando y eso pues, pues llena mucho. Claro que sí además atrae, ¿no? y, y hace que los espectadores eh, nos quedemos ahí un rato viendo a ver cómo, cómo bailar y a mí pasó hace poco en, en el puerto de Málaga había también una concentración allí y tal y había gente tocando en directo, y había gente bailando uh -huh. y me quedé un rato ahí mirando porque se lo estaban pasando tan bien que me apetecía disfrutar con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso irá, ¿no? Claro, justo. Pues, como decía Violeta, pues hay comunidades de swing en prácticamente cualquier ciudad de España y organizan igual que nosotros, además de festivales que son como el momento álgido de, sí. del año, organizamos siempre un montón de eventos más pequeñitos, de tipo intensivo o también, por ejemplo, eh, una vez a la semana solemos organizar o... ...siempre que se puede, eh, baile social en la calle... ...estamos muy presentes en, en las calles de Almería... ...hace sí. poquito también en el festival de jazz sí. que, de Almería... ...que ha sido esta última sí. mmm, quincena... ...pues participamos también en uno de los eventos... ...estuvimos haciendo baile en uno de los conciertos al aire libre... ...bueno pues siempre estamos intentando... Eh, ...formar parte de la ciudad y llevar eh, nuestra pasión... A cuantas más gente mejor, que es un poco pues, el objetivo de, de, nuestra, sí. de nuestra asociación. Estamos viendo imágenes de ediciones anteriores del, del festival y la verdad es que es una auténtica fiesta, ¿eh? que lo estáis pasando de, de miedo. Sí. Sí, bueno. Señor. bueno, Violeta, y cuéntame, ¿qué veis los contenidos de esta edición, de esta sexta edición? ¿Cómo la habéis organizado? Bueno, pues todo qué? se organiza alrededor de tres grandes disciplinas. Dos de ellas son baile en pareja y una en solo que llega a los orígenes un poco parecidos al claqué. ¿Cómo se baila individualmente esto? Bueno, pues al final esto, hay... Esto, por lo que veo, ¿no? Tan, sin saber de esto, ¿no? hay mucha complicidad entre la pareja ¿no? a la hora de bailar. Y... Hay conexión, conexión de movimiento claro. y conexión musical. Entonces hay una serie de... click, ¿no? <laughs> que haces cuando, cuando bailas... Sí. Que te permite unir la música con el movimiento, con, con el contacto de tu, tu pareja. Ajá. Entonces, esta música en particular, aunque viene de hace muchos años, sí. estamos hablando de los años 30, sí. eh, despierta mucha. Hace un siglo, ¿no? Sí, <laughs> ni más justo ni menos. Justo. Los años 20, bueno, claro. empe empezó sí. un poco casi. Los, los años 20, estamos en los 20 otra vez, ¿no? <laughs> sí. Pero es muy intuitiva y no solo hace relacionar a personas un poquito más mayores que, que nosotros de otras generaciones, que no que es tan intuitiva o es una música que da pie a la improvisación mm. dentro de una serie de estructuras sí. básicas que se sí, conocen yo en vocabulario. Si hay, hay coreografía de esto o, o, o hay pasos marcados o, o se dejan a puertas abiertas precisamente eso a lo que te provoca en ese momento la música. ¿no? Sí, no deja de ser un, un tipo los bailes son dados a lo que Escuchas, ¿no? Sí. Y eso, tu musicalidad. Es, musicalidad, y intenta intentas expresar con tu cuerpo. una música muy intuitiva y muy alegre en todos los casos. Entonces, bueno, pues de estas tres disciplinas eh, es, eh, se van a llevar a cabo una serie de talleres entre la mañana y la tarde del sábado Ajá. y el domingo por la mañana. O sea, que es un, son jornadas completamente intensivas donde el, el bailar es, es un hecho. De la noche. Claro, esos talleres son talleres formativos, para que la gente también pueda acercarse y lo pueda descubrir, ¿no? Aquí. Bueno, estos talleres en realidad, o sea, la edición, esta edición del festival está un poco pensada para gente que ya está bailando Ajá. ahora mismo. No hay talleres de iniciación en esta, en esta edición, aunque normalmente a lo largo del año sí tenemos clases mmm, a través de la asociación para sí. distintos niveles. Pero en esta edición solamente está pensado para gente que ya bailaba. Entonces, pues, y como tú decías, hay coreografía, claro, casi nunca hay coreografía, siempre hay alguna, pero casi nunca, siempre usas tu, tu musicalidad, pero si tienes, necesitas herramientas, necesitas un poco de técnica, aprender a cómo poner tu cuerpo y cómo transmitirle esa, esa musicalidad que tú tienes dentro a tu, la persona que tiene al lado, que tiene enfrente. Y siempre sin perder la sonrisa, que eso es positivismo. Siempre, siempre. Claro bueno, ya lo sí. estáis viendo en la imagen no, no, de, no, no, es que, es, de los vídeos, yo creo, ahí. Lo he dicho antes en, en broma, lo de poner la música y que se vayan los pies, pero es, es verdad que provoca el movimiento y provoca la, la fiesta, sin lugar a dudas. Bueno, va a haber música en directo también, imagino. Sí, traemos traemos dos bandas este año. Una banda fuerte que vienen de Valencia, son la Dan Dancing pepa Swing Band. Uh -huh. Y para el, tocarán viernes y sábado. Y el domingo tocarán una banda local, que son los vergüenza que contamos sí. ya con ellos en repetidas ocasiones y siempre pues, se agradece tener buenas bandas de swing aquí en, en la ciudad propia. Oye, ¿sois el único colectivo que en Almería se dedica a este baile? Como colectivo, baile, sí. Baile barra cultura, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Como, como comunidad, ¿no? Como sí. colectivo, comunidad, sí. Pero, bueno, ¿Y tenéis bueno. relación con otras comunidades de otras provincias? Sí. Que vais moviendo. Al final somos como una pequeña gran familia. ¿no? Tanto los que estamos aquí, como nos relacionamos, como... No, al final nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Aquí uh -huh. no, no aportamos lo que, lo que nos sale y lo que nos apetece, que siempre todo es, es bien recibido. ...y pues ya te digo, somos una pequeña familia... ...pero es que además, si sí, vas como ampliando el Zoom... ...esa pequeña familia sigue haciéndose más grande... ...pues con la comunidad de Granada, la de Mar la de Murcia... ...la de Madrid, la de Barcelona, no, no, no. sí, sí... ...y lo bueno es que ellos vienen, de hecho a nuestro festival... Eh, ...viene gente de toda España prácticamente, de muchas comunidades... Este año tenemos menos presencia de gente de otros países, pero en otra en otra edición hemos tenido hasta de Australia, o sea, un o encuentro sea internacional. sí 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 totalmente eh, y nosotros también pues nos vamos siempre a festivales de otra de otros sitios pues, para seguir formándonos, a encontrarnos con esta gente con la sí, que sí, nos, sí. nos conocemos bailando, ¿no? Por decir así. Le, le He visto por... Las imágenes, <laughs> de, bueno, evidentemente, la gastronomía ¿no? en un momento de convivencia nos falta. Sí. Y me doy cuenta de, de el, que el ambiente sano que despierta el baile, sí. la música, se traslada también a la convivencia, se traslada también a, al comer. ¿no? Sí, nosotros organizamos, bueno, ella, ella está más en este punto que yo, el domingo, <laughs> si quieres contarlo tú. Sí, Cuéntalo, bueno, Violeta. el domingo, pues mira, es un punto de clausura sí. del festival y entonces nos gusta tener la presencia de, a, a pesar de... Estar tantas horas bailando, buscar un hueco, un hueco en ese día que va a ser el domingo a las 3, en el que la comunidad de Almería de Bailarines nos comprometemos a hacer comida casera, comida caserita, y se las ponemos a los demás participantes y hacemos una comida convivencia. Un poquito antes del último concierto, ya para finalizar el festival. Tenéis vosotros, ¿eh? Estáis todo el fin de semana de talleres, de actividad, de no parar, y encima sacáis tiempo para cocinar. <laughs> Qué barbaridad. Porque es un poco hablar de cuidar, cuidarnos entre nosotros. Qué Entonces, bien. también pensaba en cómo cuando vamos a otros festivales sentimos que nos cuidan, que nos cuidan pues nosotros también queremos eso, Qué que vaya. más allá del baile hay una convivencia entre personas. Qué bien. Me, me, me gusta el rollo, ¿no? el rollo de, de, de esta historia. ¿Dónde se va a hacer, por cierto? El pues el las localizaciones este año eh, son eh, principalmente en clasillas, sí. en, en las salas de, de clasillas, los talleres y las fiestas del domingo. Y las fiestas de viernes y sábado, por capacidad, las hacemos este año en el hotel Vértice Indalo, Indalo Vértice. Mm, sí, lo que en, era antes el trip. En, Indalo, en lo que era antes justo. el trip, correcto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, que el que. Nos queda pensar que va a salir todo bien, ¿no? que va a ser un éxito. Y bueno, cruzamos dedos y sí, eso venga. esperamos nosotras no, también. Falta. Sí, no hace sí. falta, sí, sí. solamente hay que ver vuestras caras de ilusión las ganas que tenéis de que esto empiece. Sí, la verdad es que sí. sí es es mucho, mucho trabajo, somos muchas personas, sí. aunque venimos las dos en representación. ¿Cuánta, cuánta gente formáis la comunidad? Eh, pues ahora mismo estaremos en torno a 50 participantes habituales de 50. muchas cosas. Gente que nos encargamos de cositas un poco más de sí, trabajo, por decirlo de una manera, seremos más 15-20 máximo. Bueno, sí, bien, sí, no está mal. No está mal. Sí. Oye, qué bien, pensaba que erais menos los locos de esto. No. no estoy en un grupillo apañado, sí señor. Oye, y, y si alguien quiere mmm, aprovechar y decir, oye, voy he escuchado en la tele de, la, de Almería, escuchado al Alfredo ese, he escuchado hablar del swing, ¿cómo puedo yo aprender? Siempre que... decir a alguien. Tener la posibilidad de acceder a través de las redes sociales, de Al swing y Al Cabo, como decía Mónica, y pues tenemos la suerte también de poder impartir este tipo de, de actividad en, en la Fundación de Clasillas, sí. pues siempre va a ser un punto de encuentro en el que se podréis preguntar, oye, ¿qué tal las clases de swing? Pues hay una serie de días concretos en los que se dan unas clases regulares y Ahí. luego... Si veis a gente danzando en un punto concreto de la ciudad, por allí, con un equipo de música... Va a ser swing y va a ser a swing y al cabo. Entonces, pues te siempre un no, tratico, sí, y me preguntáis. Observa sí. y pregunta, qué bien. ¿Y esto, esto también para torpes vale? <laughs> es para un amigo. Eh, <laughs> ¿Los torpes también pueden aprender a bailar swing? Yo suelo decir que el oído se trabaja. Sí. El oído es musicalmente hablando, sí, sí, sí. claro. Claro. Que se trabaja. Entonces todo el mundo tiene un proceso. Sí. Pues es más largo más corto. Sí, lo bueno es que no hay nadie allí tomando nota, en plan de, uh, este va lento, uh, este... No, pues cada uno tiene que, vale. tiene que disfrutar con lo que le viene con la música y, y desarrollar hasta donde también le apetece. Vale, eso voy a decir mi amigo, para que lo sepas. Sí. Si es que <laughs> <tranquilo. risa> mi está muchísimas gracias. Que sacas a vosotros. A la vida. Alfredo, gracias por invitarnos. Sí, Aquí sí. tenéis vuestra casa. Muchas pues gracias. para hablar del, del séptimo o si puede ser antes? Pues hablamos de otras cosas. Perfecto. ¿Vale? Bien, ¿no? Eh, viola con otra Mónica, por cierto. Ahora, ah. eh, Mónica. Sí, porque vamos a hablar de, de una masterclass. Eh, que va a llevar a cabo en Almería una, una DJ productora granadina, casi vecina nuestra, con más de 11 años de, de experiencia, que ha recorrido todas las salas de Andalucía y, y de España, que ha actuado en los grandes festivales, eh, incluido, por cierto, el Cultural Fest. Bueno, pues eh, es una masterclass que va a impartir en nuestra ciudad, donde va a dar eh, claves para comenzar en el mundo del DJ. No sé si os apetece. Eh, nociones, eh, musicales, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del DJ. Ella se llama, eh, como digo, Mónica, eh, se hace llamar Mobox, ya que ya tenemos ahora mismo en conexión. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? Bien, contento de, de poder saludarte. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, aquí con ganas de hablar contigo un ratito. Bien, cuéntame, cuéntame lo que estás preparando para, para Almería, para esta Masterclass. Bueno, pues preparando un poco eh, a quien le apetezca empezar aquí en este mundo, gente que tenga interés, pues preparando eso, cómo iniciarse aquí, trucos, eh, cosas que se ven en, ahí en el Instagram y demás que la gente le da mucha atención, cómo se hace eso, cosas fáciles, eh, cómo empezar aquí, cómo se llega hasta aquí, qué trabajo hay que hacer, no sé, un poco todo, ¿no? Y también conectar mi pasión con ellos Ajá. también, para que enciendan la suya, a, a que quiera venir a, a aprender a este mundo tan bonito. Eh, ya que has, has enumerado una serie de cuestiones, vamos a responderlas. ¿Qué te llevó a ti <laughs> a este mundo, uh, Mónica? Uf, pues yo creo que desde pequeña, de verdad. O sea, he estado ¿Sí? conectada con la música desde muy pequeña, sí. Eh, toco batería, percusión, toco instrumentos. Y desde muy pequeña ya estaba muy conectada y siempre... Hoy lo he contaba en otra entrevista que he tenido que desde pequeña y ya muy adolescente estaba siempre poniendo música en las fiestas de todo, de amigos, familia, <laughs> siempre. La que ponía música era yo, siempre. Mónica siempre estaba pegada o pues en tocadiscos en el momento y ahora sí. con, en Spotify. Siempre poniéndole cosas, te digo antes de empezar a sí, pinchar, bueno. ¿no? Y siempre era la que estaba ahí, ¿no? Y al final dije, joder, sí, si, sí. Si, si yo estoy así todo el tiempo, aquí pasa algo, ¿no? Y yo creo que me tengo que empezar a dedicar a esto, ¿no? Seriamente, ¿no? Que realmente, dijiste, realmente me gusta me lo había, mucho, me, ¿tú la pensaste verdad. pensaste que te, te tomabas como una llamada y dijiste, ahí voy. O sea, eh, eh, sí, me voy la in, a tomar he, he, en serio. He pillado la indirecta del destino, eh, allá que voy, ¿no? Sí, y, sí, y, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Por lo tanto, autodidacta 100%. Sí, la verdad es que yo empecé autodidacta y me formé una cabina como el que dice, una de las salas más míticas de aquí de Granada, que es Sala Bogue, me, me eduqué ahí. Pero es verdad que es algo bastante tortuoso empezar a directamente a pinchar, porque te equivocas un montón y. Eh, te tienes que dar unos cuantos de tortazos. Por eso, a partir de la pandemia, decidí eh, dar clases. Yo di clases particulares y aparte también, pues estoy abierta a Masterclass, clubs, cursos. Qué bueno. ¿Por qué? Porque quiero que otras personas no tengan lo que yo tuve. O bueno, no, no sé, no, no tuve esa oportunidad por lo que fuera. ¿no? Lo que te hubiese gustado y encontrar a ti importante... es lo que estás ahora mismo exacto. compartiendo con el resto. Qué Correcto, buena. exacto. Las pa Clases particulares sí, 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 de DJ. Cual. Sí, aquí donde estoy aquí ahora, o sea, aquí en el estudio de casa, aquí de clases. Sí, sí, ¿Eh? sí, tengo alumnos y estoy enseñando. Sí, sí, me encanta enseñar. No lo, no lo sabía, ver, otra cosa que, que estoy descubriendo la docencia. Has descubierto la docencia, ¿no? <laughs> me gusta, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, compartir lo que sé. ¿Y quién se acerca a, esta, a estos cursos, quién se acerca a estas clases? ¿Qué tipo de personas? Pues mira, eh, y también para la masterclass, digo esto, eh, O sea, tengo alumnos de todos los tipos: gente joven, eh, hombres de, y mujeres de 50 años, por ahí, oh. casados, con hijos, sí, sí, con sus trabajos eh, ya, pero les gusta y esto es como un oasis, ¿no? Desconectan de todo y esto es la forma de, de desinhibirse y de conectar con algo que les gusta, aunque no se vayan a dedicar a ello. Y muchos otros, si se quieren dedicar a ello y, y están ahí conmigo, son más jóvenes, o sea, quiero decirte, hay de todo. Y a mí eso me encanta. Por lo sí, tanto, bueno. la Masterclass también está. Pues si te quieres apuntar, Alfredo. Pues tiene te, un amigo que es bastante estás? torpe, que, que, que posiblemente me pregunte por esto. Eh, eh, sí, no, el persona, mismo de antes, ¿no? El sí, mismo de antes, el, ¿no? El mismo de bailar, eh, que Imagino que también podrá, dedicándole tiempo suficiente a esto, podrá algún día aprovechar algo. Eh, claro, mira, lo que ha dicho una de las chicas que estaba en el plato, creo que se llama como yo, no sé si sí, me equivoco, pero ha, ha dicho algo que me ha gustado. Toca ella mía, ha dicho algo muy bonito en lo que estoy de acuerdo, que el oído se aprende, el oído hay que educarlo, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y en este mundo pasa igual que con el baile, hay que educar el oído, porque lo tenemos desentrenado, es como ir al gimnasio, y hay sí. que entrenarlo. Una vez que se entrena, todo el mundo puede pinchar, si se pone en serio de verdad y le gusta esto de verdad. Qué o sea, bien. yo pienso que sí, es, Oye, es y, educarlo, y, es educarlo. Y pinchar ahora eh, es igual que pinchar cuando tú comenzabas en esto, todo ha cambiado un poco, ¿no? Ha cambiado. Yo, a ver, no soy tan mayor, pero sí Hombre, que... No quería decir yo, eso. Yo iba con los... No, no te preocupes, está bien. Tengo 41 años. En los lo últimos años la tecnología ha cambiado, todo lo, todo lo que tiene que ver con lo digital, sí, con las plataformas. Total, total absolutamente. Tiene que yo influir sin plata, duda sí. en esto, ¿no? Es, para mí hay que estar al día. Eh, es importante, yo sé que hay mucha gente que es muy purista a los vinilos y todo esto, y a mí me encanta, pero la tecnología está aquí y está allá, ¿no? Y no, no podemos mirar para otro lado. O sea, ahora es todo digital, ahora es todo con casi PC, digitalizado. Yo empecé como prácticamente con vinilo y con CD. Entonces, imagínate, iba con maletas cargadas de, de toda la música y ya eso se ha reducido a un PC o a un pendrive. Entonces... Realmente para mí también es más cómodo. Y claro. creo que hay que estar al día con las tecnologías. Es inevitable. Por mucho que, que, que queramos, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar al orden del día. Claro. Bueno, eh, has trabajado en salas, en clubes, en grandes festivales. Eh, ¿Dónde estás mm. más cómoda? Uf, qué buena pregunta esa. Estamos <laughs> solamente pues, diferentes, ¿no? Eh, es que son ambientes muy diferentes, la verdad que los festivales es muy bonito porque hay una conexión, está todo el mundo vibrando con la música, contigo, y no sé, la gente está en otra historia. A mí me parece muy bonito los festivales, de verdad. Eh, no sé si has podido ir a alguno alguna vez, o está en el Cultural, que lo tenías muy cerquita, pero sí, sí. no sé, es muy bonito lo que, lo que lo que se genera ahí, ¿no? Y luego esa gente te da mucho mimo, mucho amor, te van a verte a otro sitio. Entonces, no sé, a mí me, me siento muy cómoda en los festivales, aunque también da un poco de vértigo, sí. porque siempre subís a un escenario, siempre hay pánico escénico. Eso va a ser una cosa que va a, ser, va a acompañarnos siempre que nos subamos a un escenario, pero luego es un disfrute total. A mí me encanta. Oye, qué bien. Estar Oye, con que, eh, tanta gente ahí delante. Hemos mencionado la Masterclass, pero no hemos dicho ni dónde es, ni cuándo, ni cómo. Ay. Pues mira, eh, la masterclass, eh, la, el organizador y coordinador es Eda Evolution, que es otro chico que está también DJ y lleva esta cuenta y también hace proyectos y eventos. Ajá. Él ha sido el coordinador de esto. Se hace en Salud Más Natural, que es un, no sé si me pues, imagino que lo conocéis, un local sí. de Almería en el que se hacen cosas muy naturistas. Además hacen cursos de yoga y un montón de cosas. Y uh -huh. José, en este caso, el dueño se ha abierto a dar una a esto, ¿no? Y a mí me encanta porque es como Fíjate. meter otra rama distinta en algo que él no, no que, que, que se sale un poco de lo que se hace allí, ¿no? Uh -huh. Y es eso, en salud más natural, perdón que se mueve la cámara, eh, es eh, creo que es Rambla, o obispo... Eh, obispo Orbera, Orbera, creo que se llama. A ver, Corrígeme porque me pierdo con las calles del medio... No, no, no lo ha dicho bien, obispo eh, Orbera... Lo he dicho bien, exacto. Es allí, es el viernes a las 5 de la tarde, hasta uh -huh. las 7 y media, vamos a estar ahí dos horitas y media. Dando un poquito de clave, si todavía vamos, eh, está estáis plazo, ¿vale? Para que quien se quiera. ¿Y dónde, dónde, quiera nos podemos, dónde nos podemos apuntar? Es en el número de teléfono de, de este señor, ¿vale? Ah, Lo tengo ah, bien, que buscar bien. para decirte. No, no, vale. no, te preocupes, no te preocupes. En redes sociales, en redes sociales y demás es fácil. En de redes localizar. sociales está puesto y también quien quiera puede ir a Salud Más Natural y preguntar directamente sí. allí a José, ¿vale? Que es el, el dueño del local mm. y él es el que lleva las reservas, ¿vale? Así que bien. él pueden acercarse allí y también Fíjate. en redes sociales está su número de teléfono o sea que vas a vas a la masterclass aprendes a ser DJ y te puedes comprar un paquete de garbanzo si esto es así de fácil oye es todo <laughs> ¿Qué? qué bonito <laughs> esto qué bueno no, es, es verdad, ¿Por es, qué verdad no? es verdad oye te hemos pillado trabajando a ver, ¿Qué, claro. estás, qué, qué estás haciendo te hemos pillado ahí delante bueno, de estaba aquí mesa de trabajo aquí aquí sí. bueno estaba aquí bueno, preparando algunas cositas para la masterclass y uh -huh. sí preparando cositas para, para, para el sábado para el viernes perdón. Oye, y bueno, también decir un poco que una cosa, perdona Alfredo, no, que, dime, 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 que dime. la Masterclass es un, digamos, un canapé. No es que vayas a aprender a pinchar completamente, vas a entrar un poco en lo que es este mundo. Porque luego la idea es que vamos a hacer un curso más extendido Ajá. para que la gente que quiera apuntarse y entrar en profundidad, porque esto, como tú comprenderás, en dos horas es imposible claro, ¿no? aprender a pinchar, igual no, que en dos horas es imposible aprender a bailar. Entonces aquí es simplemente unas claves para sí. que quien realmente le guste le diga, wow, pues. Quiero. Entonces eh, ahí está la idea del curso más prolongado que... Un aperitivo, que por ahí, una, por ahí forma, una forma de abrir boca y de, y de crear esa necesidad de decir, oye, yo quiero, yo quiero aprender esto. Este es. señor. Oye, una, antes, de, es. marchar, antes de marchar, una pregunta, una duda que sí. siempre me surge cuando os veo pinchar, sí. eh, incluso cuando veo, yo tengo un amigo que también pincha, que es eh, Eduardo Alías eh, no sé si lo Sí. Conoces. Gran eh, amigo mío, hombre, claro. ¿Por qué estáis siempre dándole to tocando el botoncito? <laughs> No te ríes, esa pregunta me la han hecho muchas Sí, me río. Porque me la han hecho muchas veces esa pregunta. ¿Por qué tocas tantas cosas? ¿Por qué tocas tantas cosas? ¿Por qué tocando la mesa? Pues mira, también es como, bueno, estamos ajustando todo el tiempo, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo ajustes y calibrando, ¿no? y muchas veces también es un toque es ¿eh? como que está ya que está, que le falta un poquito que no sé sí, qué sí, no sí. es como como ese toque no de estar ay el grave el medio no y sobre todo cuando estás en algún lo, en algún local y demás pues también regular un poco estamos como ecualizando y luego haciendo efectos creando un poco eso también bien, bien. hay un poquito de toque también ¿eh? te lo reconozco <laughs> pero una pregunta aunque me alegra saber que hay más gente que te haya que te la haya hecho pero es que siempre, sí, siempre sí, os sí. estáis ahí con el botoncito en fin, bueno, recordamos este sí, viernes, gusta este viernes <laughs> la masterclass en eh, salud más natural en Obispo, verá, vais allí preguntáis, os apuntáis, eh, empezáis a conocer este mundo y quién sabe si uh -huh. dentro de poco vemos pinchando en el cultural o en el, Oye. En, el, villari en, el en Villaricos en el Dream Beach este o, o en cualquier... No, bueno, claro, oh, sí, sí, Oye, también empe pueden en, en, empezar, en... disculpa Disculpa, no, Alfredo, que te interrumpí. No, no, no. Eh, que todo es este, que también decía que se, todo es empezar, es que yo, igual que empecé yo. O sea, es que claro. yo no tenía ni idea, de verdad. Claro. O sea, que, que, eso, es que esto anime a la gente. Que, y todos esos DJs tan famosos que vemos ahí tampoco tenían ni idea cuando empezaron. Por eso ah, empezaron. Ya. O sea, todo el mundo tiene que empezar en la vida. Claro. Ah, el Guetta, Entonces, me bueno, ]ía también ]ía. quería decir que en mis redes sociales, David Guetta, Carl toda sí. esta gente también empezaron como todo el mundo y, y no tendrían ni idea. Hasta que nah. empezaron a tener idea, ¿no? David, sea, David Guetta empezó en una rondalla tocando la bandurria y míralo ahora. O sea, que... <laughs> Joder. No veas, ¿no? Qué intro, ¿no? <risa> <risa> Será buenísimo. Bueno, Yo quería decir también dime, que en dime. mis redes sociales también pueden preguntarme, ¿vale? En mis redes ah, sociales Instagram, Facebook, YouTube, eh, eh, Twitch, eh, pueden seguirme como Mobox DJ y me uh -huh. pueden preguntar también por la masterclass si hay alguna duda de Bien. reservas, aunque lo lleve José. A mí también me pueden preguntar y también a EDA Evolution, que es la, la red social de, del grupo de que lleva este. este ahí te podemos encontrar como en Mobox con B terminado en X. Eh, Exacto, y, Mobox, sí. Y ahí nos, nos solucionas todas las cuestiones. Perfecto, pues Mónica, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Muchas gracias. Voy Igual a hablar, Alfredo, un placer, muy voy divertido. A la, voy a hablar con mi amigo el Torpe para que te llame y se apunte a esto. A ver si algún día de mañana <laughs> Venga, eh, vale. se ve en algún festival. Cuídate mucho, hasta pronto. Muchas gracias, gracias a todos, feliz tarde. <laughs> Adiós, Chao. feliz tarde. Nos marchamos a publicidad. Eh, a la vuelta voy con otra Mónica, la nuestra, Mónica de Abuela, que ya debe estar por aquí porque queremos hablar de vino, de vino sin alcohol. ¿Por qué? Ahora os lo explicamos, hasta ahora.